Muy buenas, familia Kai, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy empezó la nueva actualización hoy y ya están las nuevas cartas, ¿no? Que salieron junto a los campeones Zilean, Malphite y Irelia. Y hoy les quiero traer un mazo de Malphite con Yasuo, ya que van a combinar re bien, ¿no? Ya que incluso en el LoL ya de por sí tienen un combo Yasuo y Malphite. Aquí en Runeterra también van a poder jugarse juntos. Ahora vamos a ver la sinergia que tiene, ¿no? Llevamos algunas de las nuevas cartas, sobre todo llevamos muchos hitos y cartas de aturdir, tanto para la condición de subida de nivel de Yasuo y de Malphite. Bueno, los campeones ya lo conocen, ¿no? Llevamos hitos ya que Malphite necesita gastar 12 maná en hitos para que evolucione. Y cuando evolucione nos va a dar este hechizo, que es este aquí, que es muy bueno, lanza aturdir a todos los enemigos, o sea. Esto incluido si te vas a Yasuo en mesa, o sea, aturdimos a todos los enemigos, le vamos a hacer daño a todos los enemigos. Y en el caso de que Yasuo esté evolucionado, le vamos a hacer 5 a todos, o sea que va a ser bastante potente, ¿no? Teniendo a Yasuo, si no, lo vamos a terminar evolucionado, ¿no? Porque le vamos a aturdir prácticamente toda la mesa. Así que con esto lo vamos a terminar de evolucionar a Yasuo, si es que aún no logramos, pero tenemos muchos recursos de aturdir, así que seguramente lo vamos a hacer antes. Vamos a ver, tenemos este costo 1 que se llama Chip, es 1-1-1, pero cuando hayas invocado un hito en esta partida recibo 2 más 2, así que está bastante bien nuestro turno 1, además de que tenemos muchos hitos, sobre todo también de coste 2, entonces podemos hacer que se vuelva un 3-3 en juego bien temprano y nos va a servir tanto para bloquear unidades, para empezar atacando, la verdad un 3-3 bastante bien, refutizar, ¿no? Para rechazar los hechizos de coste bajo. La Blande Filo que siempre va acompañado más a Yasuo siempre, ya que con el aturdir y cuando retiran también vamos a conseguir ese 2 de ataque. Y como tiene ataque rápido vamos a poder tradear mucho, así que podemos buffarla mucho a la Blande Filo. Incluso podemos ganar gracias a ella, ya que hay una carta que nos puede dar a arrollar y podemos ganar por ese daño de ataque que vayamos a conseguir con ella. Cascada Pálida, una ráfaga de coste 2, doy 1 más 1 y Anochecer roba una carta también. Nos va a servir para tanto para robo o para salvar alguna unidad que justo le vayan a hacer uno de daño. Con esto lo podemos salvar. O incluso con el ataque para tradear alguna unidad que tenga más defensa, ¿no? Tenemos esta nueva carta para la región de Targón. Es una coste 2. Una 2-3. El Halcón Solar Solari Amanecer, ¿no? Si es la primera carta que jugamos. Lanzo a aturdir al enemigo más fuerte. Esta carta combina muy bien con este mazo, ya que necesitamos carta de aturdir. Aquí tenemos una unidad que lo hace y es una 2-3 por coste 2, así que en estadística está bastante bien. Además de que si tenemos al Yasuo, ya empezamos a hacer daño. Y si tenemos al Blande Filo, la vamos a ir bufando. Así que muy bien esta carta de coste 2. Tenemos Pico de Estrella, este hito, cuenta regresiva 2. Creo cartas, o sea, crea dos cartas celestiales aleatorias de coste 3 o menos en tu mano. Esta carta no, la puse porque viene bastante bien, ya que nos va a beneficiar el early. Aparte que nos puede dar cartas interesantes, ¿no? Nos puede dar incluso el hechizo, ¿no? El celestial que aturde a dos enemigos, que también va a combinar muy bien con este mazo. Así que, o incluso el hechizo que nos da escudo antihechizo y 2 de salud. O sea que hay cartas bastante interesantes de que cuestan menos de 3, así que. Y es un hito, así que combina bastante bien con este mazo. Después tenemos Ruta de Derrumbe, otro hito de cuenta regresiva 2. Lanzo aniquilar al enemigo más débil. O sea, cuando aniquilar no es que decir que lo mata, sino que prácticamente lo borra del juego. O sea, que si tiene último aliento o algo de eso, no se va a activar. Así que está bastante bien, ya que si jugamos un mazo que contra un mazo que es lento, que juega pocas unidades, lo vamos a poder ir matando esas unidades. O incluso campeones que no tienen mucho ataque, no sé, por ejemplo un Braum prácticamente lo mataríamos ya que tiene 0 de ataque, ¿no? Entonces en ciertas ocasiones el que tenga menos ataque, o sea el enemigo más débil nos va a servir bastante bien. Tempestad de Acero, este hechizo, ¿no? Es el mismo hechizo que tenemos de Yasuo cuando tenemos uno en la mesa y otro en la mano. Lanzamos a aturdir un enemigo atacante, o sea, solo nos va a servir cuando estemos en defensa. El ataque nos va a servir bastante bien porque le podemos frenar el ataque muy potente a un enemigo. Incluso estás molestado o algo, no importa el ataque que tenga, lo aturdimos y le jodemos ese turno de ataque. Así que bastante bien, sobre todo para ir aguantando el early. Para después hacer el combo, ¿no? Con el Yasuo y el Malphite, que bastante bien. Toque guiador, nos curamos dos, tanto una unidad o a nuestro nexo, y robamos una, bastante bien también, para ir curándonos un poco, o salvar alguna de nuestras unidades que estén heridas.
y robar una carta bastante bien. Después tenemos este hito de coste 3, escalera de caracol. Creo una semilla de fuerza en la mano, que es esta de aquí, semilla de fuerza. Otorgo más 3, más 2 y arrollar a un aliado. Entonces esta carta la podemos usar perfectamente, tanto con, podemos usarla como alfa, ¿no? Que ya tiene 6 de ataque, sería una 9-12 que tenga arrollar. O si no, también la podemos usar con la blandefilos, que la blandefilos vamos a ir consiguiendo mucho ataque gracias a ese aturdir o esas retiradas, y vamos a poderla arrollar. Entonces todo el daño de ataque que tenga, al tener ataque rápido, va a atravesar a los enemigos. E incluso le vamos a hacer el daño que sobre, le vamos a hacer el nexo. Entonces aquí también tenemos una condición de victoria con la blandefilos y la fuerza y la semilla de fuerza. Tenemos dos silencios, ¿no? También silencian a dos unidades, que lo vamos a decir a esta ronda, que nos puede servir en ciertas ocasiones, ¿no? Bastante bien. Un bastión también para salvar a nuestros campeones, sobre todo de hechizos. Además de que damos 1 más 1, así que nos puede servir en varias ocasiones. Un rechazar también, rechazar hechizos que sean sobre todo caros, ¿no? Que no podemos rechazarlo con la de coste 2. Este rechazar jode mucho, ¿no? Sobre todo, no sé, ruinas, cosas así que cuesten mucho. Le jodemos la bastante la ronda. Llevamos esta carta. Bueno, 2 elemental de tierra la quise poner porque al tener mucho cisto es muy probable que consiga este efecto, ¿no? Que tiene que cuando hayas invocado 4 hitos en esta partida recibo 3 más 0. Como es un arrollar, sería una 6-5, así que bastante bien. También buenas estadísticas, y además de que al tener arrollar también vamos a hacer daño al nexo. Entonces de a poco vamos a ir desgastando con este mazo, así que puse 2 copias, lo veo bastante bien en este mazo. Después tenemos golpes en el suelo, este es el hechizo que tiene Malphite. Uno en campo y otro en la mesa, ¿no? Un hechizo rápido, coste 4. Lanzo a aturdir a una unidad. Inflijo 3 de daño a esa unidad si invocaste un hito en esta partida. Entonces es muy probable que hayamos invocado un hito hasta que lleguemos al 4 maná, porque tenemos mucho hito de coste 2, coste 3. Entonces vamos a poder también tradear, incluso si tenemos a Yasuo. Serían 5 de daño, ¿no? Son 3 del hechizo que hace esta carta teniendo el hito, más 2 de Yasuo. En el caso que no esté evolucionado, ¿no? En su forma normal, o sea, por 4 maná, le hacemos 5 daño a un enemigo, así que bastante bien. Palma conmocionante, hechizo rápido, ¿no? Que aturdimos a un enemigo y generamos este 3-2, así que también nos va a servir mucho para parar ataques enemigos, para ir haciendo daño con Yasuo, para crear otra unidad que nos sirva para bloquear. Entonces con esto vamos a ir aguantando, que es bastante bien. Tenemos a Yasuo, obviamente, ya todo el mundo lo conoce. Y este hito que lo veo muy, que es muy bueno, este hito se llama Ojo del Rakhorak. Es un coste 5, ¿no? Cuenta regresiva, lanzo a aturdir a 2 enemigos más débiles. O sea, esto cuenta 1, o sea que lo invocamos y a la siguiente ronda ya lanzamos ese aturdir. Que teniendo a Yasuo vamos a empezar a ir limpiando la mesa. Y lo mejor de todo es que Amanecer, si es la primera carta que jugamos, invocamos una copia con cuenta regresiva 2. Entonces vamos a estar 2 turnos aturdiendo la mesa. Vamos a poner esta, ¿no? En jugada de amanecer. Creamos otro, al otro turno aturdimos 2. Cuando empiece la otra ronda volvemos a aturdir a estos 2. Entonces la verdad que este hito combina muy bien junto con los campeones. Ya que cuesta 5, que cuesta bastante, que no va a ser para Malphite. Y encima que genera este aturdir constante con Yasuo. La verdad que este hito lo veo muy, que muy bien. Y luego bueno, tenemos a Malphite, que ahí lo tenemos ese 6-10 con dureza. Que la verdad, tremendo bicho. Bueno, eso más o menos es el mazo. Hay varias versiones, ¿no? Se puede mejorar incluso. Esta versión la creé yo. Con las cartas que me parecían bien. Y bueno, vamos a probarlo. A ver cómo nos va. Y bueno, de a poco iré perfeccionando el mazo. Y viendo qué tanto se puede mejorar. Pero bueno, vamos a rankear. Quedé en plata 2. Llegué a platino 1. No pude alcanzar el diamante. Pero bueno, a ver si ahora, con esta nueva meta, ¿no? De las nuevas campeones y eso, podemos alcanzar esa meta, ¿no? De por lo menos llegar a diamante. Así que bueno, vamos a rankear. El mazo que me estoy encontrando que está muy roto es el de Irelia. El de Irelia, o sea, no tanto por Irelia, sino por las cuchillas, las danzas esas. Combina muy bien con muchas unidades, sobre todo con Azir. Bueno, aquí tenemos Zilean, Talisa. Bueno, puro hito. Los tres juegan con hitos, así que va a ser una partida con hitos. Esto lo quitamos. La blande filos, bien, coste 2. Los dos hitos estos en mano, pero bueno.
Bueno, tenemos un hito ya para coste 2. Viendo que no tengo ningún tipo de aturdir, pero puedo jugar la blanda y filos igual. ¿Te crees muy rápido? Adorable. Por lo menos así la voy bufando. Ahí está Silvia, ya activó sus bombas. Predecir, capaz que eligió una bomba también, ¿no? Vamos a ver, bueno, esta nos da la semilla, así que esta nos va a venir bien para la blanda de filos. Bastante bien, la aturdir este. Perdemos el tiempo. 3-3. Bueno, ahí combinó bastante bien, Voy a jugar esta y cuando ataque con esta, la voy a aturdir. No hay tiempo que perder. Es nuestra oportunidad. Bueno, a poco vamos bufándola, aunque bueno, igual lo puedo atacar porque me tradea bastante fácil. Aunque la puedo silenciar, pero yo creo que vamos a ir aguantando de mientras. Voy a poner este hito. Juega turno 5, podemos jugar esta, la aturdimos a los dos. Y esta se va a bufar mucho, Y encima que la vamos a poder arrollar con esta. Al final gana solo con la blanda y filos, Pero bueno. Seguro tenga bastante de Yurima. Puede tenerle, por ejemplo, la arena movediza. No sé si lo va a tener este mazo, pero es una posibilidad. Perdemos el tiempo. Buah, otra más. Necesita. La planificación nunca es un desperdicio de tiempo. Bueno, voy a poder bloquear eso. No sé si me voy a comer. Silenciar. Buah, otro aturdir. Silenciar a un seguidor, bueno. A ver, depende que siga uno juega, capaz no juega uno. Guay. Qué buena curva. Fua, comerme 12. No, no puedo comerme tanto daño. Ah, no, no, esperen que me da el maná. Claro, pero si juego. Claro, voy a jugar esta. Bueno, amanecer primero, casi la cago, casi juego esta primero. Y lo que voy a hacer es reducir esta a 1, que es justo lo que mana que tengo, y la aturdo aunque sea 1. Que la blandefino no puedo usar para bloquear porque ahora se va a bufar mucho con esta. Así que voy a tener que comer daño. Igual tengo un poco de curación, pero está. Igual que buena curva, ¿no? Porque le tocaron justo esas cartas de coste bajo en la mano, las 3. No, por lo menos comemos 8. Bueno, igual tiene que rechazar, ¿no? No tenía. El rechazar de Yurima. Bien, ahora esto. Ahora esto se rompe y aturdo. Bueno, a lo más débil, al Cillian y a uno de estos. Pero como tengo ataque rápido, puedo atacar tranquilamente. Que seguramente usa alguno de estos para bloquear. Supongo que pronto debería ser ahora. Ya. Hay otra, esta también, mira, otra vez con amanecer, pero lo que pasa es que quiero jugar a los grandes filos. Porque esta vuelve a aturdir ahora. Y ahora voy a bufar también de nuevo a esta. Entonces esta, puedo jugar esta en otro turno. Buah, el más débil. Bueno. Que no te engañen las colas peludas. Lástima que no tengo algo que destruya hitos. Aunque estaría bien igual. Pero bueno. Ahora vuelvo a aturdir. Es nuestra oportunidad. Va, una palma como mencionante.
Buah, le puedo arrollar. Y puedo seguir bufando, eh. Esta me va a matar a esta. Es una lástima. A no ser que robe algo que pueda invocar. Puedo silenciarla, no me da el maná para jugar todo, ¿no? No. Ya, vamos a dejar que pegue. Ay, es verdad, no, claro. Me olvidé que. Ahí va, que me vino, pero. Genial, me vino la carta esta. Elita ahora va a matar a esta, que es la más débil. Miren esta. 18-5. Buah, tenía otro. Ah, pero esta quiere jugarla con amanecer. Voy a curarme a ver qué robo. Esta ya está bufada, ¿no? Bueno, bastante bien. Una 3, es una 6-5. Buah. Eso es para robar, porque no se curó nada. Va a lanzar predecir. Siempre estás tú para mantenernos a salvo. Vamos a atacar de una. Sin pensarlo. Debo irme. Tiempo para esto. Bueno, con el arrollar hacemos bastante. Escúchame. Daño. La tuve que usar toda la mesa para bloquear. 4 de vida. De 20 a 4 de vida. Y ahora esta me va a matar esta, pero si bajo el chip, elito. ¡Guau! Hizo un buen combo ahí, Voy a jugar primero esta. Para aturdir. Y después juego a Chip para que me mate a Chip y me mate esta y las blandifilos sobrevivan. ¡Dragón es muy grandote! Retiene el bichito este. Uy, avanza una ronda. Bueno, me lo va a matar ahora, no hay mucha diferencia, la verdad. Que me lo destruya ahora y me lo mate después. Solo acelero el resultado. O sea, el resultado es el mismo. Esta, bueno, si me un seguidor, no puedo silenciar ninguna de estas dos. Pero bueno, si me baja algún seguidor que sea. Que sea medio peligroso. ¡Wow! Otros landefilios. Esta, vamos, esa, por ejemplo. No hay tiempo que perder. Recuerda, la planificación nunca es un desperdicio. Y mirá que estaba pensando en esta, pero no me acordaba cómo se llamaba. Pero esta salió en la presentación de Cillian. Y me imaginé que la iba a tener, porque combinaba bien. Mira esta, 22-5. Con arrollar. Y tengo otra. Ahora con esta turda 2 de nuevo. Ojo que tiene algo. Menos 2 de ataque. Y predecir. Ah, bueno, no es peligroso. O sea. GG nomás. Bueno, y sin campeones ganamos, literalmente. Sin top no apareció ni Malphite ni Yasuo. Bueno, plata 1. Vamos a jugar otra. El mazo que dije que está muy roto es el de Irelia, pero sobre todo con las danzas, las cuchillas. O sea, vi combinación con tanto con Azir, con el hito este que cada vez que atacás invocás un soldado de arena. Entonces prácticamente es como un doble ataque, porque atacás con las cuchillas y después atacás con tus unidades. Entonces está invocando soldado de arena. Acá ahí está. Uah, me va a reventar. Bueno, gano, pierda, no, lo voy a dejar para que vean sobre todo lo potente que es el mazo aquel. Y otro mazo con el que vi, esta está, wow, está bien la mano. El silenciar, quizás me quito estas dos. Es con Mi Fortune, porque con Mi Fortune, o sea, es doble ataque por ronda. Porque atacás con las cuchillas, incluso puedes hacer tres ataques en una ronda, porque hay unidades que crean esas cuchillas. Entonces con la Mi Fortune la evolucionas enseguida. Bastante roto, la verdad. Combina muy bien con varios campeones, las cuchillas esas de Irelia.
Bueno, Chip, ahora lo vamos a bufar. Bueno, esta no la voy a jugar porque no hay nadie que aturdir. ¿Qué creo? Esta no, porque si me baja... ¿Qué me puede bajar? Una Irelia, ¿no? Sí, Irelia en turno 3. Se la podría matar. Vamos a dejarlo así, no tiene nada. Bueno, voy a atacar. No hay nada otra cosa que pueda jugar. Esta incluso me la puedo guardar. Voy a jugar el hito. A ver, vamos a matar. Bueno, mataríamos a la Sir. No sé por qué lo jugó. Si se lo voy a matar con el hito. Creo que no se dio cuenta o no sé. Pero prácticamente me regaló la Sir. No, supongo que como son cartas nuevas, la gente igual aún no las conoce bien y... Y bueno, ahí está la Irelia. Se las puedo aturdir, ¿eh? Se las voy a aturdir, sí. Bueno, por lo menos le quité el ataque a la Irelia. Me va a atacar con la hoja esta. Pero no hay problema igual. Voy a dejar que pegue. Podría curarme y robar algo. Voy a guardar maná mejor. Puedo jugar esto también. Ojo, un hito con predecir. Creo que voy a atacar sin más. Porque puede tener algo para bloquearme. Prefiero hacerle mucho daño. Es que este coste 1 con arrollar. Esta también que tiene arrollar. En el próximo turno puedo jugar Malphite junto con esta. Mi corazón llora por cada aliado. Un líder debe ver la victoria detrás de cada derrota. Ahí está la combinación de que les dije de las cuchillas y los soldados de arena con la Sir. Bueno, menos mal que no robó el hito. Si no, estaríamos... Creo que voy a atacar con todo. En el horno. Yo creo que la Sir va a bloquearme acá. Bueno, sé. Que se quede con uno de vida es peligroso. Con Irelia no va a bloquear. Capaz que no bloquea, solo con esta nomás. Ah, no, va a bloquear a Chip. Pero sobrevive Chip. Le sale más rentable bloquear esta, ojo. Me va a tradear. No puedo hacer nada, ¿no? No porque esté aturdir. Bueno, pero queda 3 de vida, así que. Lo dejamos a 8. Podría curarme y ver qué robo también. O curar esta. Bueno, vamos a esperar. Me gustaría jugar Malphite de acá. Esa Irelia no va a atacar nunca con un Malphite acá. ¡Nebori! ¡A sus puestos! Buah, sí atacó, eh. Pensé que iba a bajar algo. Bueno, si solo va a atacar con... Con Irelia... La puedo joder, incluso. Que combina muy bien, porque invocás soldado de arena, invocás cuchillas, así... Evoluciona al instante. Mira, esto hacemos así. Y creo que le puedo tradear a la Irelia. Si no tiene nada. Bueno, le tradeé a la Irelia. Ahora vamos a bajar un buen Malphite. Ahí está Malphite. Yo soy Malphite. Un 6-10 con aguante. Ojo, otra Irelia. Ojo que va a lanzar cuchilla, ¿no? Me imaginé. No me da maná para rechazar. Bueno, voy a usar la magia para bloquear, si no... Me como 4, ¿no? Me voy a comer 4. Porque necesito esta unidad para atacar. El arrollar este va a ser crucial para ganar la partida. Tiene 8 de vida nomás.
Así que voy a atacar de una. ¡Qué ultraje! Toma tu lugar. Tu ritmo es pésimo. Debe tener algo, pues si no se muere. Ah, bueno. ¿Va a sacrificar a su Irelia? No creo, ¿no? Va a tener algo. Ojo que tengo rechazar acá. Ahí está, retirada. Se lo rechazo. No, de hecho. Ah, pensé que estaba letal. Porque si se rechaza. Si la levantaba, entraban los 4 de daño. Pero claro, son 4 y 2, 6. Y esta tiene a rayar, pero no le da el ataque. Así que voy a rechazar su rechazar. Prefiero matarle, le haría que hacerle un poco más. Bueno, le haría 2 de daño. Ojo, ¿tiene otra? Bueno, se quedó sin mano. Yo tengo mi chip. Voy a jugar a chip. Y tengo la blanda de filos también. Ahora sí voy a bloquear. Ah, no, mejor no. Aún sobrevivo, eh. Tengo esto también que me puede salvar. Voy a bajar a Chip. Y bajo a la blanda de filos. Ah, no, tiene una Irelia y dos cartas. No creo que me gane, eh. Tiene 2 de vida. Conmigo, hoy será el día que recobraremos. Ojo que evolucionó. Evolucionó la culona. Ten cuidado. Donde perecieron, surgió la libertad. Llegó la hora. Pero bueno, me tiene que ganar en este turno o pierde. Porque después en ronda de ataque no va a poder parar todo esto. Ya con esta que tiene a arrollar. O sea, si me tiene que ganar sí o sí en esta ronda. Y tengo un bloquear ataque para bloquear a esta Irelia. Y si me tira algún hechizo ahí, tengo un bastión, así que estoy bastante protegido. Ay, tenía que pasar turno. Me había olvidado. Yo acá esperándolo, hablando al pedo. Ojo. Buah, si tiene más de esas, va a estar complicado. Voy a dejar que me pegue solo una. No voy a hacerlo así. Malfa va a aguantar. Con el aguante que tiene, literalmente va a aguantar todo. De a uno nomás le están sacando vida. Intercambia. Ojo, que se cree que puede ser letal. Pero tenía esto guardado. Bueno, tengo que seguir aguantando, si no. Tengo que aguantar, no sé qué es la otra carta. Bueno, tiene uno de mana, no creo que tenga algo. Bailemos con pasión de un corazón a otro. ¡Suelve la voz, lo ordena! Tiene esto, intercambio aliado por un aliado. Entonces tengo que bloquear con todo. Ahí está. Va a ver con quién intercambia. No creo que como alfa, porque se muere. No puedo hacer uno más uno. No, igual la mata. A ver, ganaría por el arrollar de esta. Porque tengo este uno más uno. Y evolucionamos alfa con esto. No, es que va a evolucionar. Falta un montón. No sé, ojo que puede tener algo ahí también en la mano. Pero con el arrollar. No, justito. Con el arrollar sería GG. Si no tiene ninguna cura. Bueno, GG nomás. Le ganamos.
Le ganamos el mazo este que está rotísimo. Es un buen día para hacer Malphite. La verdad es que sí. Bueno, vamos con una última. Como vieron, combina muy bien, ¿no? Tenemos cartas muy interesantes. No pensé que le iba a ganar ese mazo y al final terminé ganando. Por poco, pero bueno. Ese mazo está muy roto, loco. Oh, otra vez. Bueno, puede ser que esta vez pierdamos, pero bueno. Al menos vieron que le damos pelea, incluso le podemos ganar con este mazo. Ojo que tenemos a Yasuo, que no apareció en las primeras partidas. Hoy creo que me lo voy a quedar. Y esta mano no está interesante, esta mano. Tenemos Ito, tenemos aturdir, rechazar, al Yasuo. Un chip, bueno, ya era demasiado bueno, pero esta está bien. Esta para Yasuo. No, esta lleva la otra versión de... Hay varias versiones, con el... Se ve que la otra no llevaba el Ito o no le tocó. Pero bueno, eso va a estar. Voy a aturdir porque si no... Me voy a comer mucho daño. No creo que ataque. Si ataca, bloqueo bastante fácil. Bueno, no tenemos a Yasuo. Voy a tener que jugar esta. Nos queda justo 2 de maná. Jugamos a Yasuo y podemos jugar esta. Quédate detrás de mí. No te lastimarán. Si te lastiman, jamás me lo perdonaré. Voy a atacar. Total trasdeo con cualquiera de ellas. Fallaste un paso. ¿Cuántos más? Ojalá me dé tiempo de jugar Yasuo. Pues juego Yasuo y si la aturdo a Lirilla se la mato con Yasuo. Esto es... es lento, así que me va a dar tiempo a bajar a Yasuo. Lo voy a dejar que pegue con las dos. También se lo puedo rechazar. No, prefiero matarle a Lirilla. Que me ataque. Total, tampoco 2 de daño, tampoco es peligroso. Ojo, ya subo. Me va a atacar. Capaz se estaba esperando que tuviera eso. A ver qué nos dio. Bastante interesante. Le voy a dar escudo antihechizo a Yasuo para ir protegiéndolo. Me hablan de filos. Ah, tengo. Para matar a la Irelia. Excelente, la verdad, los celestiales. Es que este hito es muy bueno. Yo pensé en ponerlo, no, pero es que los celestiales de 3 y menos. Hay bastantes celestiales que son muy buenos. Yo creo que se la puedo matar a Irelia. No sé qué podría tener. Capaz que alguna retirada o algo de eso. Hay cosas que jamás. Tenemos un hechizo, ahí está. Que si no tiene. Si no tiene otro de estos, se la mato. Ahí está. Tradié una Irelia por ser hermana, literal. Que me salió así. Se rindió. No, lástima, no pudimos ver al Yasuo en acción. Recuperaré mi honor. Bueno, ese fue el mazo. Bueno, la última partida no duró nada, pero como vieron, la segunda creo que fue la mejor, ¿no? Que duró bastante y le pude ganar ese mazo bastante OP que está, la verdad. Pero bueno, como ves, un mazo bastante bueno, combina muy bien y creo que voy a seguir rankeando. Creo que puedo subir perfectamente a oro con él y después voy a ir probando otros mazos, ¿no? Así que mañana creo que les voy a traer uno de... No sé si es el mismo mazo que vieron ahí, alguna versión con el hito ese que invoca a los soldados de arena, o un mazo con Cillian Talilla también podría ser, o otro mazo con Malphite, que también juega con hito, Malphite, Cillian o Talilla, o incluso Lissandra, ¿no? Con los hitos. Yo creo que se pueden hacer unas buenas combinaciones. Pero bueno, le quise traer este que quería traer ya de que vi a Malphite, dije, ta, esto combina con Yasuo, pero re bien combina. Y como vieron, ¿verdad? Bastante bien. Me pareció bien el mazo, capaz que se puede mejorar o no, pero bueno, es la versión que creé yo y bueno, voy a ver si
juego como tal con esa, y si veo que cambio alguna carta, igual después iré actualizando y lo iré trayendo también al canal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si quieren que pruebe algún mazo en especial y lo traigo, y bueno, estaré a full ahora con Runaterra y las nuevas cartas. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, que la pasen muy que pero muy bien, adiós.